Esto es la súplica que hace la organización. No tiene nada, pero nada que hacer en los carriles. La verdad no tiene nada que hacer. Así es que el retorno de 9 de Cañones 50 y la victoria para que pueda volver la puerta carrera. Y el retorno de los Sortineros con el sindicato de fuerte llegada para indicar que deben retornar a los Sortineros y que los jueces de salida se preparen también para darme la señal en donde se abrirán las puertas y veremos la participación de estos dos ejemplares, Calibre 50 y la victoria. ¡Música, maestro! Mientras se prepara Calibre. Como pueden ver, ahora estamos haciendo un video que por primera vez sacamos este material y es de carrera de caballos, otra de las exhibiciones equinas que aún no habíamos mostrado. Solamente vamos a mencionar que estas imágenes son por cortesía de unos amigos que nos dieron permiso de poder usarlas, donde este evento se llevó a cabo en Guatemala, específicamente Esquipulas, ¿verdad? Ahí en Guatemala. Así que para los amigos de Guatemala que nos están viendo, pues la idea sí es que podamos ir nosotros por allá, pero por el momento pues vamos a tener que valernos de estas imágenes que nos compartieron ahí unos amigos. Así es que estas son las famosas carreras de caballos. Son, para esto se utilizan caballos de cuarto de milla, ¿no? Y se lo dice alguien que es amateur en este tipo de cosas. Solo información así que he recabado. Los expertos que son ustedes, pues sabrán diferenciar mucho mejor. Hay caballos de paso, caballos de carrera. Por ejemplo, aquí están compitiendo, hacen 200 metros en carrera. Todo lo que dura esa estructura metálica, sería por decirlo así, la pista. Y donde termina, pues es donde finaliza los 200 metros. Y es una rapidez. Yo nunca he estado en un evento así, pero sería bonito poder estar y sentir ahí la adrenalina que provoca, ¿verdad? Ver a los caballos ahí empeñarse al máximo y por supuesto ahí salen los ganadores. Así es que esperamos que para los que son amantes de este tipo de actividades, este video les pueda ayudar, refresca un poco también de lo que vemos aquí en el canal, porque queremos ir variando, aunque siempre con la temática de todo lo que se hace en el campo, ¿verdad? Así es que aquí está esta exhibición que les mostramos. Porque Calibre 50 y la victoria ya se encuentran en los partidarios en brazo alto del juez principal, allá a la distancia. Saludamos a Gilberto Castañeda, que se prepara para dar la salida y veremos quién puede reventar de la mejor manera. Quién no tiene tropezos, señor partidario, señor, señor. Los primeros 25 metros están tomando la ventaja en este momento de la victoria, pero Calibre 50 está haciendo lo propio, está llegando por los 150 metros y ahora para terminar los 200 metros. Impresionante. ¿Vieron la emoción? Ganó el de aquel lado, ¿verdad? Así es que miren allá con el impulso cómo llegan, cómo levantan polvo. Así es que ahí está, ¿verdad? Ahí están ya en el cuadro para tomarse la foto. Los dueños, el jinete. Y bueno, pues ahí para tomarse la foto con el ganador. No sé si les darán algún tipo de trofeo, pero ahí está. Ahí pueden ver también el atuendo, la mascarita del caballo. Así que desde Esquipulas, Guatemala, continuamos viendo aquí más de este video. Vamos a dejar un poquito del sonido ambiente. Carriles del 1 y del 3, pero también del 2, no se quede ahí. No se quede ahí, por favor. Si ya realizaron las apuestas, recuerden que aquí el recorrido será únicamente de 200 metros. Y al final, los encargados, los que manejan toda la tecnología para definir quién es el ganador, también están listos, prestos y dispuestos para esa fotografía del paso sobre los 200 metros. La alegría vendrá al final de la misma, la satisfacción. Y aquellos que apostaron
Claro, el ganador hará un recorrido rápido para ir a cobrar la apuesta. El perdedor no quedará ni menos, pero tendrá que pagar, no cabe duda. Disfrutemos entonces porque ya los dos ejemplares, Tijuana y Cadete, en el último trabajo que realizan los jinetes en esa charla que se tiene con el ejemplar para tratar de indicarle cómo debe desarrollar la carrera. Así es como estos jinetes trabajan, así es como se preparan y así es como también las cuadras preparan a estos ejemplares. Nos preparamos entonces porque el turno está en alto, señoras y señores. Tijuana en el carril número 1, Cadete en el carril número 3. Están listos para partir en estos momentos. El brazo alto de frente de llegada. Lo mismo está haciendo frente de partida. Preparados y dispuestos porque son 200 metros de adrenalina pura. Están en el recorrido, atención que se ven los partideros que están arrancando en estos momentos. Tijuana y Cadete, Tijuana que está tomando la delantera, Cadete que está apretando y fuerte. Son los 150 metros, no se define que puede ser el ganador. ¡Atención que está pasando! Se ponen reñidas estas carreras, ¿verdad? Fíjense que solo viéndola así, no estar ahí, pues a mí me pone así emocionado. Y no sé qué me gustaría, si ir arriba o no sé, pero son tantas cosas. O sea, ser el jinete, ¿verdad? Aunque nunca me he montado así nomás, ya voy a aguantar eso. Así es que en estos pedacitos donde no ponemos el sonido ambiente es porque de repente salen canciones que al no tener los derechos nosotros nos pueden quitar el video, así es que mejor así. Pero por aquí ya les vamos a seguir dejando el sonido ambiente de este evento. Es fuerte llegar atento también y la súplica nuestra para que por favor no se estén atravesando en los carriles, por favor. Evitemos accidentes. Señoras y señores, nos vamos preparando porque la línea y el capo ya están listos para partir en estos momentos. ¿Quién será el ganador de la tercera carrera? ¡Cayo Laureles! Señoras y señores, brazos en alto, todo listo para iniciar la tercera participación. ¡Se abrió el partido! En los primeros 25 metros tenemos a Mirella que estaba trazando un poco por la derecha, sin embargo está tomando la delantera. Son los 100 metros arribando, son los 150 metros, vienen apretadísimo. ¡Pasó los 160 metros! ¡Los 200 metros! ¡Termina la tercera carrera! Donde la Mirella ha hecho hasta lo imposible por ganar esta tercera carrera con un espectacular manejo de su jinete que supo conducirlo en el momento de la partida y cosas únicas solo se lo brinda los Valdés, sí, ellos por seguro. Así que Daniel Vargas, Don Walter Chavarrilla y la familia Carías estarán pendientes de todo lo que se viene porque a las 13:30 los 200 metros serán nada para los tres ejemplares, para la coqueta, para el máximo y para Capitán América. De Santa Ana Petén, de Cobán Alto de la Paz y de San Luis Petén. Son los tres ejemplares que vamos a observar y que definitivamente nos van marcando algo único en la vida ecuestre y especialmente en esta carrera que deja de manifiesto en cada uno de los carriles lo que posee cada uno de estos jinetes y también de los ejemplares. Así es que, señoras y señores, les vamos cediendo el espacio. Mejor. Así también como buenos amigos, y esto es importante para la generación de una economía que se vuelve muy volátil a veces, pero que también acá no solo es volátil. Digo volátil porque juega los jinetes de un lado para otro. Y porque al final nos termina agarrando el ganador. Y ese es el más beneficiado. Proveremos a la coqueta en el carril número 1, al máximo en el carril número 2 y al Capitán América en el carril número 3, la sexta carrera que vamos a vivir solo acá en Los Laureles. Los Laureles de Esquipulas es el lugar, ¿verdad? Ya así más específico. Y ahí tenemos a los amigos preparándose para la otra carrera en esta pista. Así es que decimos, estos son los caballos de cuarto de milla que pues son especializados en carreras y aquí los hemos visto en acción. Aquí pues también en El Salvador hay escuelas donde se entrenan a diferentes tipos de caballos. De hecho, ahí sí tuvimos la oportunidad de ir a uno y
les vamos a mostrar la exhibición en unos futuros videos, ya que nos quedaban mucho más cerca, pero ahí queríamos mostrarles esta también, ¿verdad? Las famosas carreras de caballos. Aquí pues es tradición también aquello de las famosas carreras de cintas, ¿verdad? Aunque tengo tiempo de no ver una. Será que no salgo mucho así ya, pero bueno. Sí recuerdo que se hacían carreras de cintas con los caballitos. Así es que aquí los voy dejando con la carrera final, pero no del evento, sino de este video que les estamos compartiendo. Esperamos lo disfruten y a ver si ustedes saben quién gana de todos estos. Si el Capitán América o no sé quién más mencionaron ahí, pero bueno, dejemos aquí el sonido ambiente. Señoras y señores, nos vamos preparando porque se viene lo bueno. Se vienen tres ejemplares en estos momentos. La coqueta al máximo, el Capitán América, todo listo, todo preparado. El brazo bien alto, se ven los corredores, son los primeros 25 metros, donde está manifestando toda la velocidad del máximo, la coqueta que aprieta, Capitán América, que busca también sobre el carril número 3, la presión.